A mí me gustaría hacer un par de aclaraciones. La primera, porque en algún momento lo que trasciende es, como, bueno, entras y tenés parientes en la escuela, no, a ver, no es un sistema de nepotismo. Hay una legislación escolar que establece que la única prioridad que tiene un niño es tener un hermano en la escuela. Es decir, si un niño tiene un hermano en la escuela, tiene asegurado el ingreso directo a la escuela. Esto se hace para preservar la escolaridad de la familia. Eh, y aún en esa legislación existe el límite real de la estructura y del número. Aún con hermanos en la escuela, si no tengo bancos, tengo que decirle que no. Luego la directiva dijo que a raíz de la demanda exorbitante de alumnos, se solicitó la apertura de nuevos primer grado y primer año en la institución. Tenemos una demanda exorbitante hace muchísimo tiempo. Eh, tenemos pedidos permanentes para las salas de jardín, para el nivel primario y para el nivel secundario. Nosotros, como equipo directivo, hace ya dos o tres años que venimos reclamando al Ministerio que nos abra las nuevas puntas de ciclo, que se llama, es decir, un primer grado y un primer año. Que además tenemos la estructura física, porque toda la primera ala de la escuela a la tarde está desocupada, con lo cual se podría perfectamente. ¿Qué nos responde el Ministerio? Más o menos en forma sistemática. Que el Estado Provincial cumple, estando presente en Belleville, con la multitud de escuelas que tiene la gente para elegir. Exacto. Y a continuación, la otra respuesta es, hay escuelas que están vacías, que tampoco es cierto, ninguna escuela de Belville está vacía. Hay escuelas que tienen más demanda o menos demanda. Más allá de esto, la realidad es que nosotros necesitamos ese nuevo ciclo por la demanda que tenemos. Eh, yo te comentaba antes, esto es una cuestión también que se decide a nivel de equipo directivo, el cuidado del número en función de la calidad educativa. Es decir, más allá de que la gente me pida un banco, yo no puedo tener un primer grado con 45 niños y un docente, porque el docente se muere en el proceso y los niños no aprenden. O sea, la idea es mantener un número que permita cuidar la calidad educativa. A continuación mencionó la gran cantidad de postulantes para las escasas vacantes que hay en la escuela. La semana pasada hicimos el sorteo para la salita de 3 de Jardín. Sorteamos una vacante titular y una suplente, porque es lo que nos quedaba después de que entraran todos los que, niños que tienen hermanitos en la escuela. Teníamos 85 inscriptos. Para una vacante. El 4 de noviembre vamos a sortear las vacantes que podamos generar, que no sabemos todavía cuántas van a ser en primer año, y ya tenemos 90 y pico anotados. Uh -huh. Esta es la demanda que tenemos. Primer grado tenemos 40 personas anotadas esperando. Claro. O sea, la demanda está y está sostenida en el tiempo. Esto se repite hace dos o tres años, esta cuestión de llegar en la época de preinscripciones y la desesperación de no poder dar respuesta, pero no tenemos cómo. Entonces, este, nuestro reclamo hacia el ministerio está vinculado con eso, con decir, bueno, a mí la comunidad me demanda, yo como escuela tengo que dar una respuesta a la comunidad. Hoy es lo que se puede, es decir, hasta donde se puede. Es más, en el secundario tenemos eh, todos cursos supernumerarios. Este año egresa eh, un sexto con 41 estudiantes y el otro con 39. O sea, más no podemos. Esta es la realidad. Entonces, bueno, lo mismo respecto a lo que es la, la escolaridad y la trayectoria de los chicos. ¿no? no es lo mismo que en un sexto año egresen 41 chicos cuando ya hicieron todo un trayecto educativo que tener un primer año con 41 chicos donde uno necesita que los chicos comiencen con un nuevo ciclo, alfabetizándose académicamente, entendiendo la nueva lógica que tiene un secundario respecto a un primario, y lo mismo pasa de jardín a primario. O sea, estos primeros grados tienen que tener un número cuidado, porque si no es imposible trabajar. ¿Sería un mensaje para los padres el hecho de que... Bueno, a lo mejor ellos quieren sí o sí que sus hijos cursen eh, sus estudios en este establecimiento educativo, pero que busquen la posibilidad también de otros establecimientos. Sí, seguro, porque además... Eh, yo creo que esta es una, una mala situación en Belville, vinculado con estigmatizar escuelas o este, endiosar escuelas, digamos. La, el nivel de educación en Belville es muy bueno en general, cierto es que muchas veces somos elegidos porque estamos ubicados en el centro, porque tenemos los cuatro niveles de formación, pero esto no implica que no existan otras escuelas con una oferta educativa igual o mejor que la nuestra. Eh, a nivel primario, las escuelas primarias de Belville son todas excelentes, por ejemplo. Eh, y a nivel secundario también existen escuelas muy potentes. Entonces, el papá por ahí se enoja cuando vos le decís, bueno, pero fíjate, porque en otro lado. No, no, porque la cosa es acá. Y bueno, y acá no se puede. Mientras tanto, la directora de la escuela, Juan Bautista Alberdi, narró una situación totalmente diferente a la de la normal. Nosotros aproximadamente tenemos una preinscripción de 14 niños en este momento en primer grado. Uh -huh. eh, lugar hay, por supuesto. Eh, pero bueno, tenemos por ahí algunos mm, eh, inconvenientes en cómo que al ser periférica no consideran algunos papás que son convenientes para sus hijos. Nosotros tenemos una ley de educación donde dice que los papás tienen el derecho de elegir la educación de sus niños y bueno, varios, es más, por ejemplo, vecinos de acá, de media cuadra, una cuadra, mandan sus hijos a otras instituciones. La matrícula fluctúa entre 14 y 17 alumnos por grado. Medianamente tenemos una matrícula entre 14 y 17 grados, eh, niños por grado eh, y nuestras aulas son amplias y nuestras docentes están capacitadas porque continuamente están recibiendo capacitación de todo tipo para eh, poder brindarles a los niños la educación, o sea, los, los conocimientos que necesitan ellos. Eh, te digo más, por ejemplo, nosotros este, en la escuela, humilde como es, eh, contamos con todos los medios tecnológicos, eh, libros y eh, demás elementos. Eh, tenemos una parte de laboratorio espectacular que se ha recibido de, de distintos gobiernos nacionales, provinciales, pero todo a disposición de los niños que tengan ganas de aprender y claro. este, aceptar las indicaciones que le dan los docentes. Bien. Ponce recalcó que en las escuelas de barrio se brindan los mismos conocimientos que en establecimientos más requeridos por los padres. La escuela donde estamos eh, este, tenemos seis eh, eh, grados, uh -huh. nada más, pero. Eh, conozco de otras escuelas que el, por la poca población estudiantil tienen eh, que cerrar divisiones, juntar grados, por ejemplo, eh, comentario, ¿cómo decirte? Yo he dado clases, o sea, tengo 32 años de antigüedad, así que he dado clases eh, en campos, en distintos pueblos de la zona y todo. Y eh, campos, por ejemplo, que he dado clases, ya los han cerrado porque no había alumnos. Uh -huh. eh, escuelas como, por ejemplo, en Monteleña, que es una escuela de segunda categoría, ahí había grados... este Juntos, yo daba, por ejemplo, cuarto y quinto, entonces por la escasez de alumnos van cerrando las secciones En el Jardín de Infantes Alberdi, su directora María José Montedoro aseguró que se mantiene la matrícula. La matrícula en realidad se mantiene. Eh, lo que nos estaría faltando en este caso es un poco de espacio para poder sí, inscribir a más niños, porque al tener una sola sala tenemos un cupo muy limitado y eso bueno dificulta a, a poder recibir más alumnos eh, pero eh, la verdad es que la matrícula se está manteniendo y tenemos más demanda de niños que vienen de otros jardines que por ahí eh, allá sí es por sorteo entonces como descarte lamentablemente vienen a estos jardines y por ahí se olvidan que también tenemos una buena enseñanza como las demás escuelas públicas porque todos eh, trabajamos de la misma manera, nos regimos por una currícula, así que bueno, de eso no hay duda. Montedoro dijo que el establecimiento podría albergar más alumnos si se ampliara su espacio. Nosotros tenemos este año, nos abrieron la salita de tres, y al tener una sola aula tuvimos que desdoblar. Venimos a la mañana con cuatro y cinco, y a la tarde sala de tres. Si tuviéramos otra sala, podríamos venir todos juntos, y de esta manera, obviamente, inscribir a más niños también. Eh, la sala está pedida ya hace dos años, que se reclama y bueno, vamos a ver, es cuestión de esperar y tener suerte. Obviamente. Hay muchas inscripciones en, eh, en los niñitos de tres años, Mucho, eh, mucha demanda. Y tenemos el, siempre el tope de 20 niños, no podemos agarrar más y bueno, ya la tenemos completa. Bien. Así que bueno, y en cuatro y cinco también como es sala múltiple, estamos todos juntos, entonces también lo máximo es 25 niños y ya también está cubierta.